el estado que presenta la Casa de la Juventud de Valverde, el que fuera epicentro cultural, social y hasta político de los jóvenes herreños en las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo, hace 30 años se cae literalmente, abandonada entre una maraña de papeles burocráticos. Aquí, entre estas paredes, se gestó y dio a luz muchas iniciativas, las más conocidas, la oposición al radar de Malpaso y la lanzadera, aquel El Hierro para la Paz, nació y se propagó desde estos salones, donde el mismo mobiliario vanguardista de entonces es hoy un montón de basura. El futuro no existe, no para una edificación que se cae a trozos. El espíritu de este lugar deambula hoy por El Hierro, entre las memorias de aquellos que hoy ya pintan canas.